También habíamos dicho la siguiente recomendación, que es importante hacerlo inicialmente con lápiz y borrador, ¿no? Porque vamos a requerir hacer mejoras, ¿no? Y como que ayer habíamos hecho este ejercicio en términos de un borrador, ¿no? Y lo habíamos llevado en limpio, ¿no? Entonces C depende de A, D depende de A y así sucesivamente, ¿no? Ahora una recomendación clave importante para verificar si está bien la red que están proponiendo, habíamos indicado lo siguiente, ¿no? Que nos olvidemos de la tabla original que nos estarían dando de dato y planteemos una nueva tabla en base a la red que estemos proponiendo, ¿no? Entonces, si observamos que esta tabla que hemos obtenido es igual al original, entonces significa que está ok, ¿no? Que está bien la red que estamos proponiendo, ¿ya? Eso es muy importante. ¿Está bien? Bien, también el día de ayer habíamos desarrollado este otro ejercicio, ¿no? Que la característica que tenía es que implicaba que teníamos que usar una actividad ficticia, ¿no? Entonces, que lo denotamos con línea punteada, en color rojo tal vez, para denotar, ¿no? La importancia de esta actividad ficticia. Entonces, también habíamos indicado ayer que solo lo usamos cuando sea necesario, ¿no? No podemos abusar del uso de la actividad ficticia. Si estaría por demás, hemos dicho que no estaría bien planteado la red, ¿no? Solo cuando es necesario. Entonces, habíamos visto que en este ejercicio, sí y solamente sí, era necesario utilizar la actividad ficticia, ¿no? Porque aquí teníamos un percance en el sentido que F dependería solamente de D, ¿no es cierto? Entonces, inicialmente habíamos hecho un error de forma voluntaria para ver, ¿no? Que el error que se tenía. Entonces, en esos casos utilizamos la actividad ficticia que tienen una duración igual a cero, ¿ya? Una duración igual a cero, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que todo proyecto siempre tiene que tener un único nodo de inicio y final que representa la fecha de inicio y final de todo el proyecto, ¿no? Muy bien. Ahora, como habíamos indicado el día de ayer, vamos a desarrollar algunos ejercicios que en este caso lo vamos a hacer a manera de práctica. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Ya? Ustedes lo van a desarrollar, ¿ya? A manera de practicar. Nos vamos a dar unos minutos y una vez que lo tengan, me van a comunicar que lo hayan hecho. ¿Ya? Y luego vamos a verificar que esté correcto, ¿no? Vamos a hacer a nivel de calentamiento este ejercicio. Ya el subsiguiente ejercicio ya lo vamos a hacer por los puntajes, ¿no? Que mencionábamos, ¿no? Que lo vamos a estar obsequiando puntos, ¿no? Muy bien, en ese sentido, vamos a plantear este ejercicio, que lo tienen ahí. Entonces, intenten hacerlo, por favor, ¿ya? Muy bien, nos daremos unos minutos y una vez que lo tengan el ejercicio, entonces me lo comunican por favor a través de el chat que tenemos en Google Meet. Adelante, por favor. Todavía no, Inge. Muy bien. Con toda paciencia, lo importante es hacer. Si nos equivocamos, está bien, es parte del aprendizaje. Pablo, muy bien. Israel, Víctor. Ocho, 10, 12, 14, 16, 17. 17 de 51, la tercera parte. Ahí intentaremos llegar por lo menos a la mitad.
La recomendación, y de verdad es mi esperanza y mi confianza que todos estamos intentando hacer, ¿ya? Por favor, no es recomendable intentar solo copiar, ¿ya? Eso no ayuda en el aprendizaje, ¿ya? Lo importante es siempre intentar hacerlo, ¿ya? Brian, muy bien. Muy bien. Vamos a proceder entonces de ver los resultados y vamos a comparar con lo que tendríamos. ¿Ya? Entonces, ahí vamos. Tenemos ahí el ejercicio planteado y tenemos aquí una propuesta de lo que es la red del proyecto. A ver, vamos a verificar si todo está ok. ¿Ya? Entonces veamos lo siguiente. Agarra la pluma y aquí está. Tenemos A y B que están sueltos, ¿no? Entonces vamos a olvidar de la tabla original y vamos a suponer que está, que no conocemos la tabla original. A y B, vemos que A, ahí tenemos que C depende de A. Luego nos vamos a D, que depende de una actividad, también de A, ¿no? Vámonos a E, E le llega solamente la cabeza de una flecha, E depende de B, ¿no? F depende de B también, ¿no? F depende de B. Vámonos a G. A ver, G lo tenemos aquí, esto está corregido. Y tenemos que G depende de F. Vámonos, H, H lo tenemos por aquí. Aquí hay algo especial, ¿verdad? A ver, vamos a ver, H nos dice que depende de la influencia que estaría llegando aquí. En este caso, dependería de C. H depende de C. Y le llegan las dos cabezas de flechas, ¿no? Entonces sería depende de H y a su vez dependería de C. Entonces dependería de C y H. J solamente le llegaría una flecha y dependería entonces de C, ¿no? Vámonos, entonces tenemos ahí H y J, K. Veamos el tema de K. Acá observamos que le llegan una, dos, tres flechas, ¿verdad? Tres cabezas de flechas. Entonces, esto que viene de la actividad C, luego le toca la actividad D y la actividad E, ¿no? C, D y E. Ahora, por este lado, L, que dependería, a ver cuántas flechas le estaría llegando. Una flecha y F, ¿no? Muy bien, ahí tenemos todas nuestras actividades. Verifiquemos si con esta tabla original, ¿no? A no depende de nadie, B no depende de nadie, C depende de A, D depende de A, entonces depende de B, F depende de B, G de F, H de C, I de C y H, J de C, K de C, D y E, L de F. ¿No? Observamos que todo está excelente, que eso llegaría a ser la red correspondiente, ¿no? Aquí vemos un aspecto especial, el caso de lo que corresponde al C, ¿no? C está llegando ahí, entonces como vemos que muchas de las actividades dependen de la actividad C, entonces nos obliga, ¿no? A tener que usar las actividades ficticias, ¿no? Entonces aquí inicialmente estamos planteando una actividad ficticia para lo que va a corresponder para I, ¿verdad? Pero observamos que H también depende de C, ¿no es cierto? Entonces no podemos, y hemos dicho, colocar dos líneas paralelas, ¿no? Así. Entonces necesariamente podríamos
colocarlo algo así, y aquí vendría nuestra actividad de interés, que sería H, ¿no? Si recordamos eso. Y aquí también tenemos otra que estaría saliendo, ¿no? Otra actividad ficticia para lo que correspondería para la actividad K, ¿no? Entonces, de esa forma, estaríamos utilizando una, dos, tres actividades ficticias, ¿no? Estas tres actividades ficticias que son necesarias para aprender. Bueno, también aquí tenemos una cuarta actividad ficticia, ¿no? Porque sucede que la actividad L y la actividad G tienen el mismo nodo de inicio y el mismo nodo final, ¿no? Que sería la fecha final. Entonces, por ello, nos vemos obligados a tener que plantear en términos de una actividad ficticia, ¿no? Entonces, actividad ficticia, hemos dicho que hay cuatro alternativas, ¿no? Entonces, una de ellas es colocar G, o también podríamos hacer esto, hemos dicho, ¿no? Entonces, G podría terminar ahí, ¿no? Entonces, podría ser otra alternativa, o podría ser el caso de L, ¿no? Entonces, G va por ahí, y solo sería el tema de L plantearlo, por ejemplo, de esa forma, ¿no? Podría ser una alternativa, o de repente también, como hemos dicho, podemos llevarlo así, L, y por aquí tendríamos la actividad G. ¿Está bien? Entonces, esa sería la red, ¿no?, de este ejercicio. ¿Alguna consulta, duda, inquietud, por favor? ¿Algo que no se entienda? ¿Quiénes han obtenido como esta red? Los que hayan obtenido similar, por favor, sus respuestas ahí en el chat de Google Meet para tener una idea a quienes les ha ido bien. Si nos hemos equivocado, no se preocupen, es parte del aprendizaje, lo importante es intentar hacer, ¿no? Muy bien, parecido, excelente, María Fernanda, Israel Bilbao, muy bien, Jocelyn, similar, Johan también, algo parecido, Santiago, excelente, muy bien, Johnny, parecido, Tatiana, parecido, Agustín, similar, muy bien, Vladimir, parecido, muy bien, excelente. Ya, entonces de esa forma planteamos la red, ¿está bien? Muy bien, entonces ahora nos vamos a dar el último ejercicio por puntaje, ¿ya? Entonces nos vamos a poner de acuerdo de la siguiente manera, ¿ya? Lo siguiente, vamos a escribir aquí, lo siguiente, para el siguiente ejercicio. Me lo van a mandar por el WhatsApp privado, por el WhatsApp privado, por favor, ¿ya? Por el WhatsApp privado para que no se copien las respuestas, ¿ya? Entonces vamos a premiar, a ver, ¿de qué manera? A los tres primeros, al primero, al segundo y al tercero, les vamos a dar más 5 puntos, ¿ya? Aprovechen, llegó Navidad, ¿ya? Los primeros que hayan hecho de forma correcta, ¿ya? El objetivo es que lo hayan hecho de forma correcta. ¿Ya? A los tres primeros. ¿Ya? Luego vamos a premiar al cuarto y al quinto. ¿Ya? Al cuarto y al quinto les vamos a dar más 3 puntos. ¿Está bien? Y luego del quinto al décimo les vamos a dar más 2 puntos. ¿Está bien? Bien, sobre esa base. Por si acaso voy a recibir solamente hasta la decimoquinta respuesta. ¿Ya? Hasta ahí. Eso por si alguien se ha equivocado, entonces para que alguien tenga la oportunidad. ¿Ya? Luego del decimoquinto ya no tomo en cuenta, por favor. ¿Ya? Luego ya no estaría tomando en cuenta. Solo sus respuestas hasta el decimoquinto en el WhatsApp. ¿Estamos listos? Así es. Muy bien, entonces
Atentos, le van a sacar una fotografía entonces a su respuesta y me lo van a enviar por el chat privado de WhatsApp. Ya yo voy a indicar que ya me ha llegado una respuesta, ya me ha llegado dos, entonces voy a recibir hasta la decimoquinta respuesta, ¿ya? Y luego de eso, entonces vamos a dar la respuesta y sobre esa base comenzamos. ¿Ve? Muy bien. Entonces, ¿listos? Alisten sus papeles, sus lápices y estamos comenzando. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Adelante. Procedan a resolver, por favor. Ya no he de tomar en cuenta el resto. Ahí nomás, por favor. Muy bien, vamos a proceder a dar la respuesta correspondiente. ¿Ya? Atentos, por favor, con la respuesta. La respuesta entonces es lo que tenemos ahí, ¿ya? Vamos a revisar si está correcto o no, ¿está bien? Muy bien, tenemos aquí el original, ¿ya? Y vamos a verificar si estaríamos cumpliendo, ¿ya? Entonces tenemos A, B, C y D que representarían nuestras actividades iniciales, ¿verdad? Entonces, por ello, A no depende de nadie, B no depende de nadie, C y D que no dependen de nadie, ¿no? E lo tenemos aquí, vemos que llega una flecha, entonces E dependería de B. F lo tenemos ahí y depende de una sola actividad, de A. ¿No? F. Ahora vámonos a G, observamos que también solo depende de una actividad anterior que sería A. H lo tenemos por aquí, también llega solo una flecha, entonces H depende de B. Y lo tenemos aquí, que depende de C y E a la vez, ¿no? C y E a la vez. J dependería de D.
K lo tenemos por aquí. K dependería de F. L está por aquí. A ver, vemos que le llega una, dos, tres, cuatro flechas, ¿verdad? Las cabezas de cuatro flechas, que serían G, H y J, ¿no? G, H y J. Y finalmente tenemos ahí M, que dependería de K, ¿no? A ver, vamos a revisar con relación a esta tabla inicial, ¿no? Entonces aquí A, B, C y D, E depende B, F de A, G de A, H de B, I de C y E, J de D, K de F, G, H y J, y M depende de K, ¿no? Estoy viendo que esta actividad ficticia no es necesaria, ¿no es cierto? Para nada. Entonces, está. Entonces, observamos que no hay actividad ficticia, ¿no es cierto? Para nada en esta red, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta, consulta? ¿Alguna duda, inquietud, tal vez, por favor? Muy bien, entonces estaríamos quedando hasta aquí con los ejercicios. La siguiente clase vamos a hacer unos cuantos más y con eso vamos a cerrar, ¿ya? Entonces tenemos oportunidad todavía de ganar puntos. La siguiente clase, por favor, les voy a pedir que esto lo revisen, lo intenten hacer de nuevo. ¿Está bien? Y aquellos que han hecho igual, igual, por favor, atentos, los que me han entregado dentro de los 15, por favor, un mensaje, adhieran a su mensaje, yo lo hice igual, ¿ya? Así de forma consciente de que lo han hecho igual, para que yo tome en cuenta y no tenga que invertir mucho tiempo en revisar, ¿ya? Muy bien, queridos estudiantes. Como siempre, les agradezco, gracias por su atención y su presencia y nos estamos viendo la próxima clase. Tengan todos muy buenas noches.